Show them.
Deseo de todo corazón que tenga la mayor sed en este momento para preguntarse, ¿por qué buscar a Jesús? Este programa está siendo emitido en vivo en el horario de las 11 de la noche y asimismo está en repetición a las 6 de la mañana. Agradezco, hermano, que pueda conectarse y permanecer buscando del Señor en estos 40 días en el desierto. Asimismo, como el Señor Jesucristo le dijo alguna vez a sus discípulos, toma tu cruz y sígueme. El Señor ha hecho un viaje a donde está el Padre Celestial, el monte de Sión, lo que usted llama cielo, el reino de los cielos. Está sentado a la diestra del Padre. Si está buscando a Jesús, debe de pedir algún acceso para poderlo ver y hablar. Ese sexo no puede simplemente pedirlo desde la ubicación donde usted se encuentra. Tiene que acceder al área legal donde va a encontrar al guardia de la puerta que da el acceso a donde está la recámara, la habitación, el lobby, el lugar donde está Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, había un acceso sin precedentes para que todas las personas pudieran hablar con él. Todas las personas podían tener acceso, debido a que en ese tiempo
Él vino a presentarse como un hombre. Amén. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo en sustancia, se presentó delante de todos y vino a mostrar el servicio. Juan capítulo 6, versículo 22 al 26, dice lo siguiente. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Personas comunes y corrientes. No eran sus discípulos, eran personas que habían visto a Nicodemo. La curiosidad, la religión, llevados porque otras personas iban, llevados por la curiosidad, llevados por la religión, llevados por el panfleto de venta, llevados por un propósito, quizás también una necesidad, estas personas fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Rabí, hermano, significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? La pregunta no está basada porque están interesados en saber cómo llegó ahí, en qué momento llegó. No entendieron la proeza que sucede en medio de esa situación. Pero Jesús, dejando a todos, Él se va caminando en el agua. En ese proceso es cuando los encuentra a todos en el agua. Cabe mencionar que el orden de las cosas, al parecer, no están en el mismo orden cronológico en la Biblia. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cómo es que llegó de un lugar a otro, la única manera era que caminara por el agua. Y es cuando los discípulos lo encuentran en medio de la tempestad, pensando que es un fantasma. Y luego Pedro le pide caminar en el agua. Vean que este mismo Pedro, que es el más intrépido de todos y el más, digamos, con mayor capacidad de liderazgo, es el que toma siempre las decisiones primeras. Es el que más habla, el que más respeta, el que más elogia. Y podría ser uno de ellos diciendo: ¿cuándo llegaste hasta acá? Pero miren la respuesta de Jesús en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús sabía el corazón de las personas y sabía aún más qué estaban pensando y planeando. El deseo de las personas era encontrar a alguien que pudiera alimentarlos siempre. Es su deseo, hermano, no hacer ningún esfuerzo incluso para poder recibir siempre alimento. Y aunque ha visto quizás la misma necesidad, muchas veces ha visto la oportunidad a través de una persona que puede brindarle su ayuda con víveres, dinero, apoyo,
etc. Debido a esta misma situación, si yo puedo confesarlo, hermanos, en el camino y en la búsqueda del Señor, así como dijimos a través de la misma pregunta, ¿por qué busca a Jesús? He pasado, hermanos, la escuela también de la búsqueda personal de Jesús. Y asimismo he visto cómo las personas han buscado mi persona de la misma manera que buscaron a Jesús, de la manera incorrecta. En el caso de las mujeres, personas siguiendo a una persona por idolatría, lastimosamente, confusas en su propio espíritu, de confusión, de pensamientos, de deseos, de emociones y sentimientos. Ahora imagínense un Jesús siempre educado, respetuoso, alguien que sanaba y liberaba. ¿Cómo miraría una mujer, alguien que le presta atención, recibe consejos y parecería que la apoya? De la misma manera que Jesús, buscaban de la manera errónea su persona. Líderes de iglesias también buscaban la necesidad de poder suplir la misma necesidad del pueblo, la misma necesidad de alimentos, la misma necesidad de trabajo, la misma necesidad de un líder, de un consejero o de alguien que también le ayuda a saciarse en las mismas necesidades que parece que padecen muchas iglesias. Personas que una vez llegaron y ya no volvieron a llegar. ¿Por qué busca usted a Jesús? ¿Por qué busca a la iglesia? Multitudes de personas llegaban buscando a Jesús, hermanos. Cuando finalmente lo hallaban, Él los miraba y percibía la razón de su búsqueda. No le buscaban porque habían visto a Jesús hacer señales milagrosas, sino porque habían comido y estaban satisfechos. El propósito de las señales es dar dirección o información. Las señales milagrosas que Jesús hacía pudieron haberles mostrado la realidad maravillosa de que Él era su Mesías. No obstante, hermanos, Jesús sabía que las multitudes no le buscaban a causa de las señales y milagros. Estas personas solo querían llenar sus estómagos deseosos. Querían más aquello que Él podía proveerles que el deseo por conocerle. Muchas veces buscamos a Jesús por las razones incorrectas. De manera egoísta, hermanos, vamos en búsqueda solo de sus favores y bendiciones, en lugar de seguirle por amor y anhelo. Sin ser conscientes de ello, a veces usamos a Jesús y lo rebajamos a un recurso en tiempos de necesidad. Quizás conozca a alguien que lo contacte, hermano, solo cuando precisa o quiere algo de usted. O aún peor, ¿alguna vez conoció a una persona que buscara su amistad solo para después descubrir que sus intenciones eran conseguir algo que usted tenía? Quizás esta persona quería su influencia, su dinero, sus bienes materiales o su posición.
La realidad es que dicha persona carecía de un interés o de un amor genuino hacia usted. Y, sin embargo, durante un tiempo usted sirvió a su propósito. Si se ha encontrado con tales amigos, sabe cómo se siente ser usado. Esta actitud egoísta ha impregnado nuestra sociedad, incluso la iglesia. A veces las parejas se casan por razones egoístas. No se dan cuenta de que el matrimonio es un pacto de amor, no un contrato. Se casan por interés, y si su cónyuge no cumple con sus expectativas, buscan a otra pareja. Muchos cristianos están cada vez más descontentos y su amor se ha enfriado. Sirven al Señor por lo que Él puede hacer por ellos, no por amor. ¿A quién es Él? Mientras que Dios provea sus necesidades, se encuentran felices y contentos con Él. Incluso, cabe mencionar, hermanos, que consideran que estar bien con Dios tiene que ver con estar bien económicamente. Aunque no cumplan todas las razones por las cuales deben de obedecerlo. Pero cuando entran en un tiempo de sequía, se revelan las verdaderas intenciones de sus corazones. Cada vez que la atención está puesta en uno mismo, comenzarán las quejas, hermanos. ¿Está usted en el desierto? Claramente está. Descúbralo. ¿Cuánto tiempo lleva en el desierto? Desde que aceptó a Jesús en su corazón, ¿cuánto tiempo lleva en el desierto? ¿Está buscando a Jesús en el desierto? Piensen en los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Escaparon después de las plagas de Egipto. Faraón y su poderoso ejército fueron tras ellos para regresarlos a la esclavitud. El Señor dividió el Mar Rojo y el pueblo cruzó en tierra seca. En el proceso, el Señor libró a su pueblo de las manos del faraón. Éxodo, capítulo 15, versículo del 20 al 21. María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, estas personas celebraban la grandeza y la bondad de Dios por haberlos sacado de Egipto. No obstante, solo 3 días después, en el desierto de Shur, encontraron aguas amargas y comenzaron a quejarse contra Moisés y su liderazgo. Éxodo capítulo 16, versículo 8 dice: Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Sus circunstancias solo revelaban su amor por ellos mismos, el cual los alejó del conocimiento íntimo de Dios.
En medio de nuestra experiencia en el desierto, hermanos, nuestros corazones deberían apartarse del egoísmo y volverse hacia Dios. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like you. Change my heart, oh Lord, we cry out to you today, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. We wanna be like you. May I be like you. Purify our hearts, precious Holy Spirit. Make it ever true. ¿Cuál es la motivación suya, hermano, para buscar a Jesús? ¿Es simplemente por interés propio o porque anhela su intimidad? Repito, ¿es simplemente por interés propio o porque anhela su intimidad? Es bonito que usted pueda decir
es por la intimidad. Pero examine su vida y aunque sabe que necesita de él, porque claramente hay cosas que necesita materiales, esas mismas cosas pequeñas materiales se han interpuesto entre usted y él. La misma carencia de cosas, la enfermedad, los problemas, inclusive el tiempo. Puede decir que dispone del tiempo para buscarlo. Pero sigue siendo un interés egoísta. Si sus intenciones son básicamente egoístas, entonces hoy es un momento para arrepentirse y vuelva su amor hacia los deseos del corazón de Dios. Amén. Vamos a llevar una oración dirigida en lectura también, hermanos, de la misma manera como está viendo en pantalla. Voy a colocar la oración. Dice así: Señor, vuelvo a empezar. Señor, te necesito a cada hora del día. Repítalo conmigo. Señor, te necesito a cada hora del día. Llena mi vida con tu amor, comunión y presencia. Quiero buscarte como un niño quien te ama y te adora. Admito, Señor, que a veces mi motivación por buscarte ha implicado pedirte de manera egoísta una provisión tras otra. Limpia mi corazón del egoísmo. Señor, tú conoces mi corazón y mis necesidades. Entrego esas necesidades y deseos en tus manos poderosas. Hoy cambiaré mi actitud y te buscaré como un niño amoroso. Entona mi corazón para cantar tus alabanzas. Lléname con tu amor para que pueda ser un testimonio vivo de tu amor. Úsame hoy para amar a otros y amarte a ti. En el nombre de Jesús. Vamos a repetirlo. Señor, te necesito a cada hora del día. Llena mi vida con tu amor, comunión y presencia. Quiero buscarte como un niño quien te ama y te adora. Admito que a veces mi motivación por buscarte ha implicado pedirte de manera egoísta una provisión tras otra. Limpia mi corazón del egoísmo. Señor, tú conoces mi corazón y mis necesidades. Entrego esas necesidades y deseos en tus manos poderosas. Hoy cambiaré mi actitud y te buscaré como un niño amoroso. Entona mi corazón para cantar tus alabanzas. Lléname con tu amor para que pueda ser un testimonio vivo de tu amor. Úsame hoy para amar a otros y amarte a ti, en el nombre de Jesús. Thank you.
capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Por qué busca a Jesús? La misma conexión con Jesús lo llevará al Padre. No hay nadie que pueda suplir sus necesidades mejor que Jesús. Pero la pregunta y la respuesta no es esa. Si usted busca a Jesús, todo, absolutamente todo, lo demás que usted necesita, sus cosas materiales, la salud de sus hijos, su bienestar material, económico, la salud suya propia, su mente, todo, absolutamente todo, tomará un equilibrio de respuestas donde los ángeles del Señor lo cuidarán, lo guardarán, lo buscarán, acamparán a su lado. Y aunque haya una peste de estructura, terremotos, sucesos que vienen de las estrellas, de la misma luna, acontecimientos fuera de lo normal, Rally Bacroni, aún así, el Señor lo mirará como la niña de sus ojos, la iglesia, su novia, la que tanto anhela que se manifieste. No lo dejará solo. ¿Cuánto más, dice el Señor, si aún vistiendo a los lirios del campo, y que ni aun Salomón se vistió como uno de ellas, cuánto más no haría por usted, oh manada pequeña? No es una manada grande, hermanos, es una manada pequeña. Y la respuesta ante todas sus necesidades no es que busque a los peces de Jesús. A la multiplicación de sus alimentos. ¿No será lo mismo, por algo de lógica, buscar a Jesús por quién es Él y lo demás vendrá por añadidura? Croninlequia, segundo día, en el desierto. Motivos reales para buscarlo, motivos personales existen. Pero en este momento, mientras usted se encuentra solo en su habitación, en su cuarto, en su sala, mientras me está escuchando, quizás dormido o no dormido, despierto, mientras me está escuchando diferido, le pido por favor, asincérese con Jesús y admita que los motivos egoístas han estado allí en su vida. Diga, admito, Señor, perdóname, tengo motivos egoístas, tengo motivos personales egoístas por los cuales te he buscado, Señor, y aún así me has respondido. Tu misericordia para con nosotros, para conmigo, limpia el corazón de mis hermanos, Señor, de ataques espirituales, de ataques demoníacos, de flechas y dardos del enemigo, de la misma oscuridad que viene, que está
haciendo que la participación de las tinieblas esté fuera en sus hogares. Y si están buscando a Jesús, la sangre del Cordero cubre sus hogares, su entrada de la puerta, su salida de la puerta, su mente, su corazón, sus manos, sus pies, sus pertenencias. Caminando en el desierto, nada, absolutamente todo. Escuchen, nada, prácticamente nada, absolutamente todas sus posesiones no se deterioran, inclusive las sandalias y su ropa. Cierra sus ojos, medite un minuto y hable con el Señor. No nos dejes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, en esta noche. Esta noche entregamos a ti, Señor, nuestro corazón. 40 días en ti, Señor. Quizás pueda usted pensar que hay un privilegio en este tiempo. Tome este privilegio, hermanos, 40 días en su presencia. Y en este momento, marcando el segundo día, sentirá usted que está conectado, sentirá usted que está avanzando, que comprenderá más el corazón del Señor. A medida avance más el tiempo, los 40 días, usted conocerá más el corazón del Señor. Toca, Señor mi Dios, el corazón de mis hermanos y ábrelos para que puedan comprender, Señor, tu sabiduría, tu entendimiento, Señor mi Dios, el conocimiento que entregas en el bien y el mal. Dales a ellos discernimiento entre el bien y el mal. Ruego, Señor, ruego, mi Señor, despiértanos, Señor, despiértanos. Día conmigo, despiértame, Señor, despiértame. Este lugar donde me encuentro en el desierto, despiértame, Señor, despiértame. Este lugar que me encuentro en el desierto, Señor, y camino a tu presencia, Señor, un viaje a la intimidad contigo, el camino a tu presencia, Señor, el camino al desierto, el camino a Sion. No nos dejes, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Tú abuase tu treca, ya sabe contia, le frato tu requiatea. Abre, Señor, mi Dios, el entendimiento, mis hermanos. ¿Por qué busca el Señor Jesús? Señor, te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor, por buscarte por motivos egoístas. Tú multiplicas todo, Señor. Tú provees. Tú nunca nos dejas, siempre eres fiel. Nunca nos has dejado. El mundo nos deja,
las personas que ayudamos nos dejan. Las mismas personas que han visto milagros nos dejan. Las mismas personas que buscan de ti, que dicen buscar de ti, nos dejan al ministerio. Oh, mi Señor, ten piedad, Señor, porque han llegado usurpadores también, Señor, a conocer murmuraciones, chambres, hablar mal de nosotros en contra del ministerio, algo tan pequeño en el mundo material, pero es algo tan grande, Señor, que el mismo enemigo ha puesto sus ojos y ha querido estorbar, tropezar, hacer cerrar las cosas. Pero tu benevolencia, Señor, ha estado con nosotros hasta este momento. Dirigidos por ti, Señor, estamos dirigiéndonos por lo que quieres. Omara Mimako. Déjeme decirle algo, hermano, si no es una casualidad, tampoco es algo que yo haya premeditado con anticipación para hacer este tiempo. Sé que estoy basándome en los periodos de tiempo, en las fechas y en las estaciones, porque estamos en los cuatro meses Bre, ya le hemos hablado, mes Bre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿ok? Cuatro meses donde las huestes, las personas del mundo físico, hechiceros, brujos, satanistas, hacen más cosas de lo que los cristianos tendrían que estar haciendo. Entonces estamos contrarrestando, haciendo de la misma manera, oponiéndonos. Pero ya vamos, hermanos, a entrar más a tiempos de oraciones más prolongados. Estamos ahorita encontrando en el desierto. Claramente esto no se va a dejar de hacer, pero sí necesitamos orar más. Ahora voy a esto. Le explico esto porque ustedes conocen, pero quizás desconocen otras partes de la comunicación con el ministerio de Spirit Revelation Ecclesia, que significa la iglesia de la revelación del Espíritu, donde el pastor John Anosik es el líder de ese movimiento. Conocen parte y saben que seguimos su ministerio, asimismo del siervo TV Joshua. Mi hermano comunica su información. No es algo que se comunique con ellos porque sepan incluso de nosotros, o porque tengamos nosotros una variante de su ministerio, pero en el espíritu sí. Quiero que lo sepa. No porque la iglesia tesalónica no se llame Spirit Revelation Iglesia, no significa que no seamos en el espíritu una variante de esa misma iglesia o ministerio. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque de la misma manera como estamos nosotros en este momento, 40 días, claramente no es muy igual. El pastor Yoganosek está separado. A partir del día de ayer inició una separación. No iba a tener servicios ni lunes, que ellos tienen normalmente servicios lunes, martes y viernes. No iba a tener servicios. Iba a estar encerrado. Pero su encierro es solo una semana, regresando el día domingo, al culto del domingo, el servicio del domingo. Pero le digo esto porque no son casualidades. No es que queramos hacer esto también siguiendo, ¿no? Porque no queramos hacerlo. Claramente se puede hacer. Y podemos hacer muchas cosas siguiendo el lineamiento de lo que ellos hacen. Pero lo que quiero decirle para las personas que están conectadas y han visto lo que está sucediendo, no es algo que está premeditado. Escuchen, repito, no es algo premeditado. Repito, el pastor John Anosik ayer, y ahora me enteré, no es algo que lo sabía desde antes, solicitó encierro de lunes a domingo. Y
y apartarse es bueno, buscar del Señor es bueno. Mensajes del Señor para nosotros y para estos tiempos. Amén. Y asimismo, el reino del viento, el cual se manifestó este mes, en el último día del mes de agosto, para iniciar el primero de septiembre. Hay un crecimiento. Crezcamos juntos, hermanos. Hay puertas abiertas, finalizando este mes, iniciando el mes de octubre. No se detenga. Sea una persona confiable. Sea intenso en lo que hace. Sea una persona comprometida, disciplinada. Haga un esfuerzo, motive a su carne a que haga este esfuerzo. Tarda 7 días, tarda quizás 14 días para crear un hábito de lectura, un hábito de oración, un hábito de incluso de desvelo y de orar entre un día y otro. Estamos pronto a arrancar, hermanos. El horario de las 12. Y colocaré la oración para declarar de este día, ya miércoles, pasamos para otro día. Y para las personas que ven el diferido, lo estarán viendo mañana en la mañana. Deseo que esto sea compartido, porque vienen grandes cosas. Hablamos, escribí, hermana Guadalupe, lleve a su hijo, al pequeño que tiene problemas auditivos, que tiene problemas de habla, llévelo. Vayas al hombre, corres a mí, y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo. Quédate conmigo. Entregamos a la oración el día miércoles. En tu miércoles declaro abundantes victorias. Adelante en todo lo que hagas. Seas más que bendito, más que victorioso, más que vencedor, en el poderoso nombre de Jesús, en sus carreras, en sus estudios, en sus esfuerzos y en los proyectos que han iniciado. El Espíritu de poder descansa pesadamente sobre ustedes para terminar los procesos, para terminar sus estudios, sus trabajos, en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo que necesitas para completarlos está disponible para ti en el nombre de Yeshua el Cristo. Sus vidas son bendecidas. El favor financiero es tuyo en el poderoso nombre de Jesús. Sus vidas son fructíferas en el nombre de Yeshua el Cristo. Declaro favor sobre ti. Declaro el manto del liderazgo, el sector de gobierno sobre la economía. Que la economía esté en vuestras manos. Que cuando entres en tu semana, en tu mes, en tu vida financiera, gobiernes todo lo que se te presente. Nada es más grande que tú
en el poderoso nombre de Jesús. Repito, en tu miércoles declaro abundantes victorias. Adelante en todo lo que hagas. Seas más que bendito, más que victorioso, más que vencedor en el poderoso nombre de Jesús. En sus carreras, en sus estudios, en sus esfuerzos y en los proyectos que han iniciado. El espíritu de poder descansa pesadamente sobre ustedes. Zapabacaré para terminarlos en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo que necesitas para completarlos está disponible para ti en el nombre de Yeshua el Cristo. Sus vidas son bendecidas, el favor financiero es tuyo, Ucra, en el poderoso nombre de Jesús. Sus vidas son fructíferas, en el nombre de Yeshua el Cristo. Declaro favor sobre ti, declaro el manto de liderazgo, el sector de gobierno sobre la economía. Que la economía esté en vuestras manos, que cuando entres en tu semana, en tu mes, en tu vida financiera, gobiernes todo lo que se te presente. Nada es más grande que tú en el poderoso nombre de Jesús. Diga conmigo: gracias, Señor, soy victorioso. Hay abundantes victorias en mi vida. Hay abundantes victorias en mi vida. Porque estoy buscando a Jesús de la manera correcta, no de la manera egoísta. Soy una persona que está avanzando en el entendimiento. Estoy en el desierto, pero me hago pequeño, me hago chiquito, pero me hago así, porque el grande rey, el león de la tribu, se está haciendo grande en mí, inmenso en mí, y yo soy menos y él es más. Porque Él me está dando más de Él y me está quitando más de mí en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor 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 Jesús. Entrego a mis hermanos. Entrego a mis hermanos que están conectados. Entrego, Señor mío, a los hermanos que se han permitido este día permanecer en ti. Robra, recato, y sé, Señor mi Dios, protégelos en sus entradas, en sus salidas, protégelos a donde quiera que vayan, Señor mi Dios. Ruego, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo al tiempo y el espacio donde tú viajas, Señor mi Dios, toda enfermedad es quitada en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, toda dolencia es quitada en el poderoso nombre de Jesús, todo proceso mental, Señor mi Dios, con el espíritu de la mente que vamos a seguir hablando el día de mañana, Padre Celestial, te pido por favor, Señor mi Dios, que ellos puedan salir, Señor mi Dios, de esos problemas que los afectan mentalmente, esos pensamientos, esos problemas en el trabajo, esa misma Babilonia que los tiene controlados, como que fueran aparatos electrónicos con Wi-Fi. Te ruego, mi Señor, mi Dios, te ruego, Padre Celestial, sacude su cuerpo, sacude sus mentes, que el espíritu de su mente sea sostenible para ellos en este momento, Padre Celestial. Oh, mi Señor, que puedan alcanzar de ti, Señor. Sí, Señor Jesús. Diga conmigo: Señor, te busco de la manera correcta, no de la manera egoísta. Voy caminando, voy siguiendo tus pasos, llevo tu cruz, Señor. Llevo tu cruz, Señor Jesús. Llevo tu cruz, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirme estar en el camino a tu presencia en el desierto, el único lugar reservado para los que en este momento, escuche, son los separados del Señor, son los escogidos, es el remanente, el pueblo en el que se encuentra en el desierto. La mujer vestida de sol se dieron cuenta que después de tener al hijo varón, al que regiera con vara de hierro, es separada al desierto. Y ahí es alimentada 3 años y medio. En ese lugar es donde la presencia del Señor se preserva, te conserva, te resucita, te levanta, te lleva a otro nivel, hermano, te lleva a otro nivel de unción. Y no es porque usted diga que necesita la unción, es porque va a ser elevado a comprender mayores
estabilidades de los reinos espirituales en su vida. Lo que usted solo escuchaba y no vivía, lo va a empezar a vivir. Lo que usted solamente veía que alguien contaba como que fuera una historia fabulosa, ya no serán esas historias fabulosas, será una parte de su vida. Ahora, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, empezará a experimentar más. Sabra Baba Crete Atoiso, se abren sus ojos, se abren sus oídos, se abre el espíritu de su mente para poder comprender aún más. No hay más queja, no hay más confusión, Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús. Rebaba Crui, Rebaba Crui, Sumbrami Macopati, Señor mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Diga conmigo, gracias Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias Señor Jesús, gracias por permitirme buscarte, Señor Jesús. Hermano, damos por finalizado el mensaje de esta noche. Agradecemos su conexión, que agradecemos que permanezca constante en estos 40 días. No descanse, sea obediente, manténgase un poco más. Usted puede decir que ahorita el cuerpo está cansado. Escuche, su cuerpo puede sentirlo cansado. Mañana tiene que levantarse temprano, mañana tiene que pasar esto. Pero hermano, solo habitúe su carne, oblíguela a que le haga caso. Es más, usted no puede orar sin obligar a su carne, que tiene que orar. Tiene que someter su carta. No puede balbucear. Tiene que hablar. Tiene que declarar en voz alta. Tiene que pensar lo que tiene que decir. Tiene que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad del mundo. En el poderoso nombre de Jesús. Señor mi Dios, declaramos oraciones diferentes para los hermanos, declaraciones que vienen de sus bocas, oraciones audibles en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, corazones constantes, no inconstantes. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas por todo. Entregamos este segundo día, Señor. Nos quedan 38 más. Llévanos, Señor mío, en ascenso delante tuyo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, yo me quedo orando. Mantenemos aún la conexión por medio del Espíritu. Por eso mismo es que se dice al final, los veo en los reinos, porque ustedes tienen que tener confirmación de encontrarnos en sueños, en visiones. Tienen que vernos a nosotros operando a favor de ustedes, porque el Señor ocupa. Si ustedes nos han aceptado como sus maestros, como sus pastores, como sus líderes, nosotros tenemos que tomar la figura de la misma manera en el mundo espiritual, para ayudarlos, para apoyarlos, para enseñarles, para darles clases, para permanecer con ustedes en una pelea. Ustedes verán en el proceso que así tiene que ser, mientras hayan aprobado el ángel de la iglesia. De lo contrario, si usted algún día ha blasfemado, ha hablado mal, no lo ha hecho en contra de nosotros, sino en contra del Señor, tiene que arrepentirse para que eso venga a su vida. De lo contrario, no puedo decir yo, lo veo en los reinos y nunca me va a ver. Amén. Así como es en el cielo, así también en la tierra. Muy buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Change my heart, oh Lord. Make it ever true. Change my heart, oh Lord. May I be like my heart, oh Lord.
In the Vida of others.